tardes, buenas noches. Agradezco a Marisa Muñoz la posibilidad de recuperar esta magnífica película y su disponibilidad para recrear sus espacios de cine y psicoanálisis. Y en esta oportunidad, las relaciones padres e hijos. Esta magnífica película del cineasta sueco Ingmar Bergman, Sonata de Otoño, fue rodada en 1977 y estrenada en 1978. Abre nuestra mirada, entre otras cuestiones, a la trama inconsciente de la ligazón madre e hijo. En este trabajo, el director privilegia el drama donde soslaya el imposible amor sin meta de la ligazón madre e hija. Este vínculo tan poderoso y apasionado, en el que se unen inextricablemente amor y odio, un vínculo en el que constato la matriz de todas las pasiones y que se reaviva necesariamente. Es interpretado de manera genial por dos actrices de reconocida trayectoria, Ingrid Bergman y Liv Ullmann, sin desmerecer el papel de los demás protagonistas que nutren este elenco, ya que forman un polifacético tejido vincular y facilitan una visión de conjunto en que resultan igualmente relevantes. En lo que concierne al tema, solo expondré algunas ideas, ya que por supuesto no pretendo agotarlo, pues ciertamente es inconmensurable. De hecho, en los antecedentes situados antes de la década de 1930, pude constatar que Freud ya había destacado la ligazón madre-hija en relación a lo que obstaculiza la cura. En su indagación, Freud indica la presencia de un complejo materno muy, pero muy intenso y opera desde la infancia. Ese nexo privilegiado surgirá al dilucidar el entretejido construido en esa diada vincular. Freud, en su artículo sobre la feminidad en 1931, sugirió: si queréis saber más sobre la feminidad, podéis consultar a vuestra propia experiencia de la vida o preguntar a un poeta o esperar a que la ciencia pueda daros informes más profundos y más coherentes. Freud, ¿pudo siquiera imaginar que aquel valioso mandato sería recibido por el séptimo arte y hacerse visible en manos de un director magistral? Sabéis que esta película ganó el Globo de Oro y tuvo dos nominaciones al Oscar, actriz y guion. No lo consiguieron, pero bueno, estuvieron propuestas. Al inicio de esta película, ante la mirada de un contemplativo marido amante, se ofrece un peculiar relato de la protagonista Eva, su mujer, ese primer eslabón que posee inagotables matices. Sus palabras sugieren que no solamente se trata de algo formal, emotivo, sino tanto la mirada como el contenido de la exposición denotan ciertas incógnitas. Son cuestiones a explorar. Algunos de los hilos organizadores de esta trama, de la película y de la vida. ¿Quién soy yo? Si alguien me amara, podría. La hija, Eva, a través de una carta, ha invitado a Charlotte, su madre, una famosa concertista de piano, a pasar unos días en su casa y yo destaco para cuidarla y mimarla. Le propone el encuentro, sabiendo que está atravesando un momento muy difícil, pues acaba de perder a su pareja Leonardo después de una larga enfermedad. Es posible que el duelo sea una de las claves de esta película y además podemos anticipar un inquietante acontecer en este escenario espacioso, luminoso y sombrío.
el entredos que es captado por la mirada del marido de Eva, pastor luterano, un hombre amable e igualmente la mirada externa del director Berman. La atmósfera es indagatoria, en busca de dar sentido a algo que permanecerá a lo largo de toda la película, un interior con presencias cercanas y a la vez extrañas, aliando transparencia y misterio. Desde esos primeros momentos apreciamos también la cualidad del tiempo y descubrimos que el narrador-director juega con varias posibilidades: tiempo subjetivo, tiempo mítico y tiempo circular. El paso de la historia a la temporalidad, la coexistencia de ambos tiempos del psiquismo para configurar el núcleo de la extraña relación que se hará visible en la inmovilidad, donde a pesar de todo suceden cosas. La madre llega conduciendo desde el principio por las carreteras de ese país nórdico y en su viaje se visualiza y se redimensiona las colinas con el extenso lago. Después de esta larga travesía, de ese paraje emerge una mujer madura que, aunque cansada, impresiona por su porte generosamente estilizado. Ha llegado a destino. Su hija jubilosa corre a recibirla. El emocionado abrazo, después de 7 años sin verse, sella el reencuentro deseado. Al traspasar el umbral de la amplia casa de la vicaría, el espectador recorre y desanda, junto a los protagonistas, caminos en la intimidad y debe compartir una travesía, que por más larga y agotadora y peligrosa que sea, devendrá en realidad inadvertida. Hasta este momento, lo que va a ocurrir es algo que escapa a los mismos protagonistas y, por supuesto, también a nosotros espectadores. Una hija atenta y sumisa muestra la habitación de la casa elegida para la madre. En ese lugar, la madre abruma a su hija con los pesares sufridos al lado de su pareja moribunda. Berman acentúa el relato apoyándolo en imágenes desoladas del hospital que alberga al final de la vida. Cuando la madre parece salir de los recuerdos, reponiéndose con alusiones a su imagen, ¿cómo me ves?, ¿no? Y su última adquisición, lo compré en Zurich, el abrigo que lleva puesto, la hija le da una inesperada noticia. Su otra hija, Elena, inválida también, se encuentra entre ellas. No es precisamente la bella Elena, va a decir Berman en otra oportunidad. El director, como el inconsciente, irrumpe. Advertimos que comienza el riesgo de que salgan de las sombras tenebrosos asuntos y no faltarán condiciones vergonzantes de secretos familiares, diríamos esos que no faltan en ninguna de las películas de Berman o en ninguna familia. Aparece la intriga, la sensación de que hay tempestades y bonanzas, y aunque la travesía va a proseguir, no se sabe por qué camino. Espectadores, hay que aguantar la embarcación. Hemos entrado en el mar oceánico del vínculo madre-hija para que nuestras memorias estén vivas y nuestra psique animada. Este tema se encarna en estas increíbles actrices. Es de suponer que el director y también guionista pretende sumergirnos en el mar oceánico freudiano del vínculo sentimental al considerar esta peculiar vinculación, acentuando el conflicto con figuras externas a ella, como la otra hija Elena, otro nexo privilegiado de la trama construida en esa diada fusional. Se acrecienta el peligro de que esta madre victoriosa se sumerja en su propia oscuridad y caiga en el abismo. Una persona de tanto éxito público corre mucho más peligro de que la sombra del yo la desvíe.
Pero ella sale una vez más airosa de su desesperación. Decide enfrentar el contratiempo. Admite ante su hija que no tiene otra salida. Vamos a verla, dice. La trama continúa en el cuadro de una habitación infantilizada con la inmovilidad de Elena, que manifiesta con movimientos y ruidos intensos la emoción de un diálogo amoroso sublime dirigido a la madre. A través de la grotesca puesta en escena de gritos y espasmos, se conmueve un cuerpo desvalido y devastado. Eva traduce el sentido de esos ruidos que esa madre expectante y angustiada es incapaz de descifrar. La madre declara a su querida Elena buenas intenciones, con promesas que seguramente no llevará a cabo y no faltará que le da el reloj, ¿no? El reloj en las películas de Bergman tiene mucha importancia. Elena devuelve a la madre una sentida expresión de reconciliación. Yo, en la versión que tengo, dice, acá no la he escuchado, pero muy bien, Elena dice, mamá ha sido buena. El escenario del cine, como el del análisis, aporta el despliegue de la intensidad de las emociones. Bergman, como Freud, nos pone al límite. Parecen estar diciéndonos, si lo que están viendo le parece extraño, oscuro e inadmisible, de una complejidad excesiva, no es por nuestra causa, no es para mantenerlo al margen, es que hay que vérselas con lo extraño, con lo oscuro y lo inadmisible, aún más complejo de lo que usted, yo y el mismo Freud pensamos. Hay que vérselas con lo que se resiste. La otra escena del inconsciente. Eva considera que su madre ha impostado el papel, que no es auténtica, que como siempre no ha sucumbido a la prueba, y así se lo confirma su marido mientras preparan la cena. El marido la escucha y le dice que la anhela, una manera de introducir el deseo con cierta timidez. Eva evoca que ella creció entre buenas palabras, y alude a la inmediatez de su quehacer, que no es buena cocinera para su madre. No obstante, agradece a su marido que él opine lo contrario. Mientras tanto, y simultáneamente, Charlot en la habitación de arriba logra recobrar la calma y elige para la ocasión ese llamativo traje rojo. No se doblegará y mantendrá una imagen victoriosa de victoriosa completud. Entra triunfalmente en el salón donde el resplandor de las velas y las copas sugieren la festividad de la ocasión. Ha transcurrido la cena. Bergman refuerza la idea de una vida propia de esta madre. Charlotte, fuera de ese entorno, a través de la escena del teléfono, y al mismo tiempo la vemos pendiente de la hija, revidiéndola para darle las gafas. Un momento perdurable de esta película viene a ser la escena del piano. Un registro que presenta a la madre y la hija en un duelo mediatizado por la música, los preludios de Chopin. Una desea a la otra con una fascinación que es captada por las cámaras a través de las miradas. Miradas narcisistas, prolongación fantasmáticas que no se reconoce una vida propia en la hija, ¿no? Decepción de la hija por no llegar a ser como la madre. La madre solo espera que sea ella misma. La madre se coloca en el deber ser de la perfección estética. Sutilmente aplasta la interpretación que ha realizado Eva. La hija, en su desilusión por lo que no llega a ser, pero con el embelesamiento de la admiración por esa madre genial, intérprete del preludio. Otro momento, otro espacio. Eva encuentra consuelo en el cuarto del hijo que se ahogó a los 4 años. La presencia de la fotografía del niño que hemos ido viendo representa el impacto de un tiempo en que no se ha modificado nada. El acontecimiento es de gran emotividad.
La hija relata a la madre ese hecho en verdad doloroso con el sentimiento de que su hijo está vivo. Al parecer, no consiente la pérdida, más bien sobrevive a ella. Está imantada en esa huella que la acompaña y que si llegara a desaparecer enloquecería. Quizás sea la única pareja indisoluble para Eva. En la secuencia siguiente están mirando fotografía. La imagen del pequeño muerto aparece. Eva se aleja para atender a Lena, que la reclama. Charlotte habla a su yerno Víctor de la infelicidad de Eva. El pastor habla de su mujer y recrimina de algún modo, o yo lo interpreto así, que digamos que Eva no haya nunca amado a nadie en su vida. Él sigue hablando sobre el momento del embarazo de Eric, de cómo Eva sufrió una transformación, flotaba de felicidad. Charlotte se justifica de lo ocupada que había estado en aquellos momentos para no acompañar a su hija en ese periodo. Aquí hago un paréntesis para comentar que sabemos que todo embarazo produce una inevitable regresión, un reencuentro con aspectos infantiles, deseos, temores, frustraciones, dolores vinculados a sí misma como hija y su relación con la madre. Vendrá la escena de una noche tumultuosa, plagada de pesadillas, con manos que acarician o atrapan, apego furioso que alertarán a la hija del desvelamiento materno y que las reunirá en un encarnizado diálogo con confesiones que las dibujarán ambas en el enredo de la historia común. Pasarán de me quieres a me odias y a otra pesadilla, la de Elena. Nadie puede dormir, también despertará Víctor. Emergencia de la diada vincular de la madre omnipotente y omnipresente. La oscuridad, junto con la desinhibición que provoca el alcohol, hará que esa noche las emociones se aviven y se transformen en acoloradas evocaciones para que surjan los reproches e imágenes que traen los recuerdos de un cuerpo infantil frente al espejo, que jamás será como esa madre que desea. Eva se avergüenza de su cuerpo fragmentado y se recrimina no ser tan elegante como su madre. Ella no se siente completa para esa madre y se conforma con esperarla detrás de la puerta e intentar no solo oírla, sino mirarla. En este punto, la idea que rescatamos es que la niña Eva, que se sintió primeramente seducida por esa madre, era para ti solo una muñeca. Si me enfermaba, me dejabas con la niñera. Vive ese proceso de separación y subjetiviza una culpa propia que la hace ser causa de los abandonos. Era fea, angulosa, era horrible. No es el hombrecito que mamá deseaba que fuera. Su padre está ahí, pero no puede rescatarla. Y no constituye un puerto tranquilizador. Él está afectado por el no deseo de esta mujer. Abandonado también como su hija, imprime un carácter más desesperanzador al rescate de la tristeza de esta niña. Lo acompañan hombres, pero no hay ninguna mujer que sustituya esa imagen de madre-mujer poderosa que cobra más valor en la ausencia. Mientras Eva lloraba y moría de dolor, nada la consolaba, ni siquiera un rico helado. Madre que la aleja y se convierte en una ausencia que la sumerge en un vacío desesperanzador. Pérdida que la agota en una crisis de desconfianza de sí misma. ¿Acaso no la coloca en una región en la que ella misma no está? Entre ser la madre o ser la hija, describe la situación de Eva, una hija que debe hacer de madre de su propia madre precisamente cuando está construyendo su identidad. Acelera la dinámica de la película otro momento estremecedor del conflicto reactivado en el cuerpo adolescente ante el momento del declive del cuerpo materno. La trama en este caso se refiere a los contratiempos del artista que ya no tiene 20 años. Y regresa a casa con su hija de 14 años.
Controlaba todo, vestido, lectura, me cortaste el pelo, me sentía paralizada, te aborrecía, fue horrendo. Te odiaba, gruñía y me iba volviendo loca. Modalidad en vías de reorganización de constitución psíquica en la intrépida adolescente Eva, que atesora en su cuerpo el yo ideal narcisista y con violencia, odio defensivo, intenta sobrevivir al gran naufragio en el que se fue a pique su infancia, dejándola abandonada a las mareas pulsionales con la incertidumbre del porvenir. Charlot, la madre, se encuentra con una posición paterna que no ocupa el lugar de un hombre amoroso y sexual y que la ha dejado a ella y a su hija Eva en una consecuente disputa narcisista. Llegamos entonces a la evocación del embarazo interrumpido de Eva a los 18 años, reactivación de una relación sadomasoquista que las deja sin aliento a ambas. Se ahogan en un reclamo que ninguna puede satisfacer. Son escenas que cobran una increíble relevancia, espiral de momentos siniestros de atrapamiento. Me dejaste lisiada emocionalmente, herida. Hablas de mi odio, y tu odio no es menor que el mío. Una madre y una hija, una combinación de destrucción. La hija hereda los fracasos de la infelicidad de la madre, cordón umbilical perpetuo. Mamá, ¿es la infelicidad de la hija el triunfo de la madre? Dialéctica de lo vincular imposible, de lo imposible a lo prohibido, del ser y del tener. Finalmente, este amor sin medida que desea exclusividad es también, para hablar con propiedad, un amor sin meta, incapaz de obtener plena satisfacción, de manera que está condenado a desembocar en una decepción y dará paso a una actitud hostil que ayudan a entender la desvinculación hija-madre. Amor sin salida. Tal es en efecto el punto en que se anuda lo trágico de la relación madre-hija. ¿Se abandona por imposible? Esta ligazón lleva en sí misma los factores de la ruptura que desvincula a la madre de la hija y al mismo tiempo se transforma para posibilitar la otra fase de la feminidad, la construcción de lo femenino materno. No obstante, es una morada difícil de abandonar. Bergman borda las escenas con su lenguaje cinematográfico. La figura materna presentada como injuriante, oracular, vociferante, está presente a lo largo de esta magnífica obra. En el relato emergen las fantasías que albergan las peculiaridades de la ligazón madre-hija, diríamos que en las fauces de la madre devoradora. En esta situación, a las protagonistas no les queda otra opción que colocarse a merced de un vínculo de circularidad donde ambas son objetos de fantasías mutuas. Madre e hija son engullidas y en ese escenario los papeles de víctima y verdugo se intercambian. Reconocimiento del vínculo en lo activo y lo pasivo entre ellas. Arriba, Elena cae de la cama y llama a su madre con un grito ensordecedor. Mamá ven, no es atendida. El viejo reloj marca el transcurso del tiempo. Vendrá entonces la evocación memorable de la madre que Inger Bergman Charlotte no tuvo, la huida y el refugio en la música ante la incomprensión de su propia madre, transmisión generacional de identificaciones que obstaculizan la feminidad. Es necesario que destaquemos en esta revisión de los vínculos que existe el problema generacional madre-hija, que nos dan una visión capaz de superar, en algunos casos, con valentía, duros conflictos. La implacable Ullman, Eva, logra aquí su mayor transformación al protagonizar un aplastante juicio a esa madre que no llegó a ser y demolerla en una confesión que atraviesa las barreras edípicas. Su hermana, hay un desplazamiento en este recuerdo, Lena, tuvo un affair con Leonardo. A pesar de la enfermedad y el cuerpo deseoso de un adolescente, se hizo sentir. Los estragos de esa relación dejarán postrada, paralizada, en una involución permanente.
Su hermana, identificada con ella, culpabiliza a la madre de este crimen incestuoso que es causa de los sufrimientos que se han sucedido hasta ahora. Elena, atrapada en las garras corporales de la madre, sin salida, se reseña en esta secuencia otra forma de la dificultad para superar la relación del vínculo madre-hija. Tras una primera observación de esta película, pude apreciar que, como afirmó Freud, no se puede comprender a la mujer si no se pondera la fase de su ligazón con la madre. Quizás convenga recordar la autocrítica de Freud por no haber tenido en cuenta esa ligazón, y creo que ahora es importante tener presente su idea sobre la subestimación de esa fuerza y la duración del apego, es decir, del amor a la madre. La sexualidad femenina le exige el planteamiento de una fase anterior al Edipo. En aquel enunciado, Freud hacía un paralelismo entre lo arcaico femenino con lo arqueológico, aunque también habla de un efecto sorpresa para decir que antes del Edipo hay una escritura trascendente. Me gustaría, por último, atraer vuestra atención sobre el comienzo de la película y el material que proporciona este guión para simbolizar la relación con la madre. Después de la partida de Charlotte, se contesta que en la depresión una huye hacia adelante y la hija Eva queda en el escenario de entre las tumbas, sin haber podido trascender la fantasía de la madre que se ha despegado de su anclaje. Y así, nuevamente, el argumento de esta relación parece fijarse en una circularidad que no se ha modificado en una pizca en relación con esa imagen del comienzo sobre la trama inconsciente de la ligazón madre-hija. La madre viajera en el escenario del tren en movimiento, la hija en el gélido habitar de los muertos, en la inmovilidad. La terrible prisión de Elena en las garras de su cuerpo enfermo, caos de movimiento. Todo había terminado, o bien comienza. La travesía prosigue después de estas revelaciones. El amor solo vive renaciendo sin cesar. La hija envía un nuevo mensaje, el de la compasión por el sufrimiento. Evidentemente este amor madre-hija está condenado a ser errante e incierto. ¿Soy realmente yo? ¿Es realmente ella? ¿Somos realmente nosotros? ¿Suicidarme? ¿Liberarme? El final semeja a un autoexamen de ese encuentro. Es el esfuerzo de la comprensión y no el de la condena. Es la locura del amor madre-hija junto a la sabiduría del amor que de él se desprende, con todos los riesgos que comportan. Hasta aquí llegamos, buceando ese mar sin orillas que representa el lazo madre-hija desde el punto de vista de este genial cineasta en su sonata de otoño. Gracias.